Continúeme en esta taula. Esta vez me esperan como diuen en castellà, como agua de mayo. Y mai millor dit, com aigua i sabó de maig, a Teresa Pérez, catedràtica en microbiologia. Bona vesprada. Teresa, tenim tantes preguntes que fer-te que no sé per on començar. Comencem per ahí. Aigua i sabó per a previndre el sabó. Diuen que, bueno, explica'ns-ho tu millor. Recobrís el virus o com és la cosa? Sí, exacto. El virus es un virus envuelto, entonces al ser un virus envuelto hay virus que pueden ser envueltos y no envueltos, entonces tenemos la pequeña suerte de que este virus es envuelto. Los virus envueltos se degradan con más facilidad que los virus no envueltos, entonces el jabón lo que hace es eliminar esa parte envuelta y hace que el virus quede pues a esa suerte que es que muere. Bueno, muere, se elimina. ¿Esa es una de las diferencias con la grip común, la grip que conocemos? No. ¿Es un virus más agresivo? No. Tiene un índice de contagiosidad mucho más grande, mayor que el de la gripe. Ese es un poco el problema. Y el problema, sobre todo, estamos todo el rato comparándolo con la gripe. Sí que es verdad, es una infección respiratoria, una enfermedad respiratoria, pero el problema está en que es un virus desconocido. Ese es el grave problema. Es un virus desconocido, no sabemos cómo va a funcionar. Conocemos ya mucho, que eso es muy importante, lo conocemos desde el 31 de diciembre y a día de hoy ya sabemos cómo diagnosticarlo, ya sabemos sus manifestaciones clínicas, sabemos muchas cosas, también hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, el miedo viene un poco por ese lado. ¿Qué es el que coneixem fins ara y qué queda per descobrir, acabar amb ell, si es pot acabar amb ell? Quedan bastantes cosas por descubrir, por ejemplo, pues cómo lo podemos tratar, cómo podemos prevenirlo, se está haciendo diferentes estudios con diferentes tratamientos, parece que van funcionando, pero evidentemente desconocemos bastante en el sentido de que no sabemos cómo controlarlo por ahora. En cuanto sepamos cómo controlarlo, pues ya lo tendremos claro. Pero ¿quines mesures de prevenció poden tindre per el que sabeu fins ara per a contindre, no? Per a contenir ese virus? Las medidas de contención... De prevención. ¿No? A més de l'aigua amb sabó. ¿El alcohol de mans funciona igualment? Sí, sobre todo para zonas inertes, como son, pues, digamos, mostradores, lugares, guantes, lugares donde son inertes, que no hay vida, podemos tratarlo con hipoclorito sódico, es decir, lejía al 0,1%, peróxido de hidrógeno, es decir, agua oxigenada, y alcohol al 65-70%, en un minuto se eliminaría. O sea, que sabemos bastantes cosas. No se elimina de toches materiales, ¿no? Claro, depende también de qué tipos de materiales. Hay las puertas, que son de hierro, de aluminio, de diferentes... Hay muchos estudios. Estamos hablando de que sin tratamiento, este virus puede durar aproximadamente... Hay varios estudios, horas a días. Ese es el mecanismo de transmisión principal. Si nos lavamos las manos, ya no transmitiríamos ese virus. Es decir, unas condiciones higiénicas adecuadas, lo que estamos haciendo siempre para infecciones respiratorias. Rentarse las manos, no tosir, ¿no? Posarse el colze y una cierta distancia entre las personas. Xiques, no hem de perdre de vista l'actualitat, i és que ara mateix hi ha un paquet de mesures preventives que ha informat el Ministeri de Sanitat, que sobretot podrien afectar a grans festes de la Comunitat Valenciana per aquesta afluència massiva de personal. Com a experta en microbiologia, per tot el que saps de l'àmbit acadèmic i en concret del virus, ¿són suficients aquestes mesures? ¿Són correctes? Quina és la valoració que fa vostè al respecte? Las medidas tienen que ser a medida, nunca mejor dicho, valga la redundancia, a medida que van surgiendo casos o vamos sabiendo más cuestiones sobre el tema. Las medidas se tienen que ir tomando con decisiones, datos, expertos, y si se toma una decisión,
es porque hay que tomar esa decisión. Esta mañana, por ejemplo, en mi clase, cuando he ido a dar clase, los estudiantes estaban indignados porque en Madrid se hubieran suspendido las clases. Y aquí no, ¿no? Claro, les he explicado. Es lo mismo 100 casos en un día que 100 casos en 10 días. Claro, es que es matemática pura y dura. Teresa, pero según tú, Teresa, se está fent bé així de manera paulatina i comunicant. No anava a dir dia a dia, però ara ja veiem que és quasi hora a hora, minut a minut. ¿Se está haciendo bien? ¿Ya transparencia? Creo que sí, que estáis informando, los periodistas estáis informando, estamos informando los expertos, los que conocemos un poco sobre el tema. Yo creo que hay rigor científico y hay que poner todo sobre la mesa y que, lo que le estaba diciendo, mis estudiantes decían, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando les he explicado este tema, ellos han dicho, pues es verdad, hay medidas, hay que tomar esas medidas. Hace 10 días Italia estaba como nosotros. Si vemos las gráficas... O sea, que de así 10 días nosotros estaremos con Italia. No lo sabemos. Si tomamos las medidas adecuadas, igual no llegamos a ese momento. Es a decir, que afortunadamente también tenemos un espillo en mirarnos, que es Italia, y ellos van per davant de la trona, malauradamente, porque están patint las consecuencias. Nosotros podemos fer una virtud de veure que ells van per davant de nosaltres i aprendre dels errors. Teresa, anirem durant tota la vesprada, pam a pam, desgranant tota l'actualitat. Carolina, tots els dubtes anirem resolent-los, la taula també.